physical properties, pipe diameters, inclination angles. The problem is compounded by the presence of many processes such as the slippage, the flow patterns, movement at the gas-liquid interface, and a possible heat and mass transfer. In pipeline, gas and liquid flow occurs frequently, and the precision of the pressure drop calculation is really important in the oil and gas industry. The gas-liquid mixtures are transported long distances, causing pressure drops that influence totally the system design. As we can see on the right part of the screen, we look at a graphic which shows the flow patterns in horizontal pipes. We can see the segregated flow, intermittent flow, the distributed flow, and each one of them has their own distribution, such as the stratified, wavy, annular, plug. All of these we have analyzed in this first part of the methodology and more, but this is the principal and like a summary. The second part of the methodology, we have various steps, but the most important and the principles were the determination of the flow pattern and the calculation of the friction factor. In the first one, we have considered Bex and Brill. We studied and we analyzed some historical and classic correlation, such as the Lockhart and Martinelli correlation, the Baker, the Duclair, and the Eaton. But the best for us was Bex and Brill, because it does not have a limitation and it is optimal for all ranges of cuts and pipe diameters. And in our study, it was really useful. Other important parameters that we calculated according to the friction factors that we considered was the length, diameters of the pipelines, some fluid properties, such as the viscosity, such as the Reynolds numbers, and other ones. But for now, we present the most relevant in order to determine the flow pattern and the pressure drops. In the calculations, as I mentioned it, we had two ways to calculate. We had the macros at Excel, and we had the DPDL software. In the first one, we used to determine the type of flow and pressure drops. It is important to make some adjustments to obtain real results, because it was a theoretical analysis, and it is analyzed just one fluid flow. It is for a monophasic flow. But in the second one, it is for a multi-phase flow. This software aims us to determine either the head pressure or the reservoir pressure. It also helps us to recognize what kind of type of flow we have in the pipelines, and if it is transitory or turbulent. As well, the pressure loses density and viscosity of the liquid. The input data, we have the flow of water, the rate, oil and gas, the distance, length of the pipe, its diameter, roughness, and its API degree and temperature. We upload a video on YouTube that I want you to present in order to look how the software works. Here we have the DPDL software. We have an input way to create the data, as I mentioned it before. We have the rate of oil, the roughness, the API that we can input at this part. Then we open the software and we have the correlations that we analyzed before in the part of the methodology. We look for correlations such as basket, standing, Lasater, Glasso, and we chose the better ones because we have to calculate different ways and we chose the best in our study. Then we can see a DPDL output. In this output, we have the results, the API, the roughness, the calculations, the rate, and the most principal and the most interested results are the pressure drops and the total length that we get in this part. This helps us to do all the hydraulic study and to analyze. Then we can see the macros at Excel. Here we have all the interface. We can see all the data that we have to input, all the data that we can output, and how it works with us because we have modified all these macro in order to create a better results to all the study. Here we have the part of the discussions and results. In the first table, we have the minimum and maximum monophase flows allowed with the pipe flow relationship, which has been applied for the values handled in the X, Y, C, double B, and B fields. As you can see, in the first table, we have some pipe criteria and some pipe diameters that we create a relationship between the efficiency with the platform that we were analyzing. So in this order, we have the 100% and the 0%. This helps us in the second part because we realize this table from the minimum flow or maximum flow relationship with the current flow. The percentage of pipeline efficiency was obtained. As you can see here, the maximum
rate and the minimum rate with an efficient pipe. In the last image, we have the design of the certain surface facilities. We realize this design because we can, it help us to look better, to have a general vision of what we were analyzing. We look here the platform X, Y, C, and another platform B that we also analyzed in order to achieve to the SPF. So we can see and we can look better in all of the parameters, all of the characteristics, and we can see how the platform go through the pipelines till the end, till the objective. In the conclusions, on the 16-inch line corresponding to the GA SPF section, the pipe must handle 50% of its capacity for a maximum flow. How we can see that? In the first and the second table, in the efficiency, we create a relationship in order to generate these conclusions. So its flows can be increased by 50% to reach the maximum flow. Disculpa, Diego. Disculpa que te interrumpa. Ahorita pausé el cronómetro. Tienes 2 minutos. Muchas gracias. So the maximum flow or increase by 22% to reach the minimum flow rate, same happens for the section JL. On the 10-inch line on the section JB, it's necessary that the pipe handles 35% of its capacity for a maximum flow and 50% of the handle of the minimum flow. So its flow can be increased by 65% to reach the maximum rate. From the XB to the SPF, we have an efficiency of 9.50%. which indicates that the flow is very insufficient and we could join it to another line to have less cost and more efficiency. It could join to the XA and both reach the SPF with a higher pipeline efficiency. Since B, G1 has low efficiency of 80%, this line of B could join JA to produce more flow in that pipe. As the recommendations, it is advisable to take into account the low drops due to elevation from the topographic profile of the pipe. This is because we can analyze the topographic profile, we can get better results, and we can get results nearly to the reality. We take into account the behavior of the fluid at the entrance of the main lines as it changes the behavior of the flow. It is recommended to use the software for more realistic results. According to Table 3, it has that in section JA to JA4 on the 12th line. There is a fluid supersaturation. The JA well pad contains 2 lines, so it's recommended to distribute this flow towards the JA SPF line since it has additional 22% to handle the maximum and low flow. Study the analytical methods and correlation to know which are the most indicating depending on the type of flow and geometry of the well. Also, take account operating conditions. Here we have the references, and that was all. The time is up, Diego. Thank you for your presentation. Okay, it was thank you. Such an amazing presentation with a lot of information, interesting information. So we have these 5 minutes for questions from the jury. So okay, should I close the presentation? Sure. You can close it. So if the jury have some questions, this is the opportunity for you to answer. Diego, felicitaciones. Una pregunta rápida. ¿Cuál es el impacto económico de tu proyecto a la operadora? Nosotros no realizamos la parte económica porque fue un estudio más técnico, pero generalmente, en términos generales, como pudimos ver, tiene un gran impacto económico al tener una proyección futura y nosotros poder considerar todas estas recomendaciones y ver que podemos crear un sistema preventivo de acciones donde podemos estabilizar, optimizar la producción hacia un futuro, generando un cambio positivo en cualquier aspecto que se lo pueda analizar. Ok, gracias. Diego. Sí, Diego, una pregunta, Osvaldo Madrid habla. ¿Cuál es el software que utilizaron para este análisis? Si me haces nuevamente el correo. Sí, utilizamos 2 software para este análisis, como lo comentaba en la presentación. Utilizamos el software DPDL, el cual nos permitió calcular en un flujo multifásico las caídas de presión y también ver el comportamiento y los patrones de flujo. Y también nosotros realizamos, como mostré en el video, un software nuestro de que modificamos, lo habíamos tenido igualmente en la academia y lo hemos modificado para generar mejores resultados en macros, en el programa de Visual Basic, con este lenguaje de programación.
Entonces nosotros tenemos, fue muy corta la presentación como para poder mostrarle toda la interfaz y todos los beneficios de este programa, pero nosotros realizamos unas estimaciones muy aproximadas a la realidad, realizándolo teóricamente y conjunto a la información que realmente agradecemos que nos proporcionó toda la empresa. Pudimos realizar un estudio realmente excelente que nos aproximó mucho a la realidad y estamos muy, muy felices por eso. Es decir, el software que ustedes tienen, los resultados que dio este software fueron compatibles con el DPDL. Sí, tuvimos unas mínimas diferencias, pero esto, como lo comenté y lo recomendé también en la parte de recomendaciones, fue debido a que también no se tomó algunas características que ya fueron un poco más, más detalladas, como la parte topográfica. Entonces, en esa parte topográfica nosotros no la detuvimos, no la analizamos en el primer software, lo cual sí nos daba varios cambios y varias variantes. Entonces, eso sí lo recomendamos y lo aclaramos en las partes de recomendaciones para tenerlo en consideración a un futuro. Diego, ¿cómo estás? Muy buena presentación. Tengo dos preguntas para ti. Dentro del modelo que han desarrollado, ¿consideraron, digamos, condiciones de la ley de Stokes, de variación, no solamente de la velocidad, sino también la aceleración en el flujo, o sea, un modelo mecanístico a diferencia de los modelos tradicionales, o eso no ha sido contemplado? Y si has tenido la oportunidad, en esa misma pregunta, de poder validar los resultados con un software como Olga, por ejemplo, que hace ese tipo de análisis. Y mi segunda pregunta es, ¿cuáles serían las mayores restricciones para poder aplicar el modelo que has presentado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, precisamente nosotros realizamos un análisis un poco más teórico y más clásico. Sí lo realizamos en la parte de la ley de Stokes, pero al tener nosotros correlaciones un poco más, clásicas, se podría decir, nos basamos muchísimo más en eso, lo que es Beck's and Brill, que toma consideraciones como factor de fricción, número de Reynolds, cabalgamiento, en este caso que no había un cabalgamiento, al ser un fluido que está fluyendo en una tubería horizontal, lo asumíamos de cero, entonces lo hicimos por esa parte. Realmente no pudimos hacerlo en otros software, no pudimos relacionarlos con otros, pero sí, igualmente lo teníamos en mente, es un proyecto que sí se podría realizar igualmente a futuro para poder comparar estos resultados con un software más. Nosotros hicimos los que teníamos a la mano, los que se nos podían facilitar igualmente como academia, y por eso lo hicimos de esa manera. Disculpe, ¿me podría repetir la última pregunta? Claro que sí. La segunda pregunta era, de acuerdo a tu evaluación, ¿cuáles serían las restricciones más importantes dentro de digamos, la aplicación de tu modelo, ¿no? Que tú podrías considerar. Sí, las restricciones más importantes son la parte teórica, porque realmente este es un estudio que se lo ha hecho casi nada en práctico. Entonces, en este asunto para Ecuador, por ejemplo, no existe unas correlaciones exactas, no tenemos una correlación exacta que nosotros podamos utilizar. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo son correlaciones prácticas que las podemos asociar y poder hacer de una mejor manera. Entonces, esta sería una de las principales, se podría decir, aspectos para nosotros tenerlos como limitantes o como tenerlos en cuenta. Y la parte, como les mencioné, poder tomar características mucho más exactas, eso también, como la parte de topografía, como la parte de cada intervalo, eso también es un poco que nosotros no lo hemos evaluado debido igualmente a estas limitaciones que se podría decir que tenemos. Muchas gracias. Sí. Agradecemos a cada una de las preguntas de nuestro jurado, igual bueno, a Diego Noja. Si me permite realizar una última pregunta, por favor. Ah, por supuesto, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Saluda Jorge Yeguizaca. Excelente presentación, Diego. Yo tengo una consulta sobre cuáles serán las características o parámetros técnicos que presentaron las mayores sensibilidades, cuáles son más sensibles a cambios, por decir, un cambio de un diámetro o algún parámetro técnico que ustedes consideren dentro del proyecto. Sí, precisamente dentro del proyecto consideramos algunos cambios, como por ejemplo teníamos desde la plataforma XB, que en este caso nosotros lo analizamos hasta la SPF, que nos daba una eficiencia de 9.15%,
Esto nosotros lo veíamos de acuerdo a una eficiencia de diámetros y de caudales. Entonces nosotros veíamos que esta eficiencia podía generar un poco más y que era insuficiente para lo que puede, para la capacidad que tiene. Entonces nosotros también proponíamos lo que es la unión de una tubería con otra para crear una mayor eficiencia, que podrían juntarse siendo en vez de XB, XA, y que juntas lleguen hacia SPF y tener un mayor alcance, una mayor eficiencia, y al futuro también tener una mayor estabilización y optimización. Muchas gracias, Diego. Gracias también. ¿Alguna pregunta adicional que tenga que hacerle por parte del jurado? Si no, daríamos paso a la siguiente presentación, que está a cargo del grupo Teamwork, por parte del estudiante Cristian Armando Reyes Neira. Muchísimas gracias de nuestra parte. Un gusto igualmente con todos y seguimos aquí pendientes. Gracias a ti, Diego. Buena presentación. Buenos días. ¿Me confirman si se puede ver la presentación, por favor? Sí, sí se puede ver, Cristian. Ok. Good morning, everyone. My name is Cristian Reyes from Petra Teamwork Group. Our instructor is the engineer Marco Vergara. And I'm going to talk about reduction of losses in surface electrical equipment for control and protection of the electric submersible pumping system of the 16 and 67 blocks. We developed an analysis to reduce losses in the surface electrical equipment of 16 and 67 blocks. We determined the elements or operating parameters on which a system action can be executed, which allows optimizing the use of energy focused on increasing the run life of the ESP equipment. It's important to emphasize that this research has a technical focus, and the analysis carried out in this project can be applied to any oil platform that uses the electric submersible pumping system. Here are the most important concepts for this project. In the figure one, you can see a variable speed drive, abbreviated as VSD, that is responsible for providing a relationship between voltage and frequency for the appropriate operating conditions. The figure two is a transformer, that is a self-cooling oil field unit that either increase or decrease the available voltage from the surface electrical network. And the figure three is an illustration of the total harmonic distortion, that is a measurement of how much the sine wave deforms from the current or voltage signal. First of all, the project begins with a collection of data such as power quality measurements of three oil wells, named A1, A2, and A3 oil wells, and oil well physical data and PVT data, fluid properties, and energy supply data for the A1 oil well. Next, an analysis of the VSDs was carried out based in the reduction of its nominal potency and its working percentage. Next, an analysis was carried out on the active potency at the input and output of the VSDs to know the efficiency of the transformers and the harmonic distortion in the system. With the data of the A1 oil well, we carried out a simulation in the pump design software to know the required parameters of the surface equipment and the pump, motor, and cable operating parameters. To contrast the results carried out in this project, we made a modeling of the electrical system in the ETAP software, where the harmonic distortion in the system were calculated. And finally, an economic analysis was carried out where the economic savings for the efficient use of the surface equipment were calculated too. In the table one, you can see the results from the pump design software for the A1 oil well. According to the simulation, it requires 264 kVA. But currently, this one is working at 518 kVA.
This is one way to prove that this surface equipment is oversized. The figure 4 is an associated electrical diagram for the three oil wells in the ETAP software. For this simulation, two simulations have been run. In the first simulation, the VSD is working at 40% of its capacity, resulting in high harmonic distortion. And in the second simulation, the VSDs are working at 80% of its capacity, and the harmonic distortion is reduced. The table 2 shows the results of working percentage for the VSD and harmonic distortion, the current signal for the A1 oil well. And according to the IEEE 519-1992 standard, the harmonic distortion should be 5% for a correct operation. And this table shows harmonic distortion percentage higher than mentioned in the standard. And it is because the VSD isn't working at least at 70% of its capacity. This is one way to prove that the surface equipment is oversized. In the graph 1 shows the economic analysis for the three oil wells named previously, where $39,074 is the operating cost per month without savings, that is the current conditions, and $33,112 is the operating cost per month with savings, that is for the efficient use of the surface equipment, where it is an economic saving of $5,961, where the operating cost or the cost of kilowatt hour has been assumed concerning the industrial issue. As conclusions, we have the following. By contrasting the real results with the simulated results through the ETAP software, it was possible to determine that the surface equipment is oversized, and this causes an increase in the harmonic distortion. This oversizing causes losses because there is a higher current consumption, and therefore the cost for the operation will rise. Harmonic currents over time cause motors to burn out or face to ground when a phase of energy supply to the motor runs out. But if the higher of the load capacity of BSD, it will work in a better way and its electronic components will be more efficient, and therefore there will be a less harmonic distortion of the system. And as recommendations, we have the following. The most important is to dimension the surface equipment according to the bottom equipment with a simulation. Since based on experience in the field, it is recommended that the VSD works at least at 70% of its capacity. Otherwise, the waveform is distorted and the electronic elements do not work efficiently. It's important to implement active or passive harmonic filters, the same ones that can be used at the input and output of the drives, since these filters make the equipment have a longer life cycle by reducing the harmonic distortion in the signal produced mainly by the VSD. It's important to emphasize that this research has a technical focus with the purpose to show the economic savings for the efficient use of the surface equipment, and the analysis carried out in this project can be applied to any oil platform that uses the electric submersible pumping system. And here are some references used to develop this project. That's all. Thanks. Thank you, Christian, for your presentation. Muchas gracias, Christian. Bueno, ahora vamos a proceder con la sección de preguntas por parte del jurado. Cristian, felicitaciones. Francisco por acá. ¿Consideraron otros escenarios del problema planteado? Por ejemplo, diferente marca de equipos de superficie y de downhole. En realidad, para ser sinceros, los datos de marcas, eso varía de empresa a empresa. Tomamos en cuenta los datos que nos facilitaron. No tomamos en cuenta marcas, solo los parámetros a los cuales trabajan, ya que cada pozo y cada campo viene a trabajar en condiciones diferentes. Ok. Cristian, buenos días. Excelente presentación.
Saluda Jorge. Yo tengo una pregunta con respecto a la parte económica. ¿Ustedes tienen algún análisis de sensibilidad ante los parámetros económicos, sea esto costos fijos o costos operativos? Gracias por su pregunta. El análisis económico lo tomamos en cuenta o lo calculamos, lo realizamos en base a las mediciones de calidad que teníamos, la potencia activa que teníamos. Tomamos en cuenta un valor referencial para el sector industrial, ya que algunas plataformas petroleras cuentan con su propia generación eléctrica. El análisis económico no tiene el análisis de sensibilidad, solo un análisis en base a los costos, cuál sería el costo por el consumo actual y el consumo por el uso eficiente de los equipos. Muchas gracias. Si no tenemos más preguntas por parte del jurado, agradecemos tu intervención, Cristian. Muchas gracias. Fue una excelente intervención. Entonces, continuamos con el siguiente equipo. El nombre de este equipo es CESPE, ¿sí? Y está representado por Daniel Esteban Caballeros, ¿sí? Así que, Daniel. ¿Qué tal? ¿Me pueden escuchar? Así es. Deme un segundito, compartímelo. Yeah, you can see my presentation? Not yet. Yeah. Okay, you indicate when I begin. So, give me a few seconds. So you can start whenever you want. Okay, good morning. Today I'm pleased to present the investigation that we have done in the last 6 months with the support of the collaborating oil and gas operator, collect alternatives to the associated gas flaring from Block 53. The members of this investigation are Orlando Ocaña, Maria Remache, Sandra Traves, and myself, Daniel Caballeros. I will begin by presenting the environmental problem that our alternative solves. The associated gas can be used in areas where there is an environmental regulation of the controlled emission of gases into the environment. The Organic Environmental Code and Article 14 of the Constitution of the Republic of Ecuador, in vigor until today, recognize the right of the population to live in the healthy and ecological balanced environment that guarantees the summa causa of the nearby population. For this reason, the ISO 23251 of 2019 suggests implementing pressure and steam relief depressurization system will technological improvement the avoid damage to the communities, surrounding ecosystem and the infrastructure of the oil processing plants. Within the frameworks of the environmental sustainability, the Ecuadorian government confirmed its support to the global initiative Zero Regular Gas Flaring to 2013. One operator, oil and gas in Ecuador, implemented the Energy Efficiency Program for June 2009 to December 2020, in which it indicated to have obtained reduced carbon dioxide emissions, take advantage of the associated guide for electricity generation, therefore reduce the consumption of diesel type 2 from the oil industry, which consequently generate $1,230,000 in economy saving. According to the physicochemical condition of the associated gas in Block 53, a viable alternative is to implement the oxidation tower, also called thermal oxidizer, since their main function is to control industrial atmospheric pollution. The efficient they can reach to eliminate volatile organic compounds and hazardous air pollution is higher than 98%. They base their operation on the treaty principle in which polluting gases are subject to the combustion temperature, with a turbulence and during the oxidation time required for the emission to be water vapor and carbon dioxide. The thermal oxidizer
oxidizer are divided into catalytic recuperative oxidizer, regenerative thermal oxidizer, vapor combustor unit, and direct file thermal oxidizer. Of these thermal oxidizer, we can be used in the oil and gas industry as an alternative to flaring. The associated gas are the VCU and DFTO, but have similar characteristics and very different, very marked difference that allow us to contrast them to choose the appropriate operation for the associated gas. The DFTO is the specially designed to take advantage of the gas exotherm and does not require secondary fuel to maintain its efficiency destruction. So the DFTO is chosen as alternative on which we based combustion analysis that will indicate shortly in the presentation. Another alternative to flaring the associated gas is to implement combined heat and power system of CHP that convert a chemical fuel into electrical and heat energy. CHP systems are divided into reciprocating engines, steam turbines, gas turbines, and microturbines. CHP technologies that can take advantage of the low calorific value associated gas to meet the single bay field's energy demand of 1 megawatt. Our gas turbines and microturbines both have similar characteristics, a difference that represent them. So we were able to contrast them to choose the most appropriate option for the type of associated gas available. Implementing gas turbines is an ideal alternative due to its robustness in the market, lower installation cost, and meeting the energy demand of the 1 megawatt using single turbine that take advantage of the ultra-low calorific values gas fuel. For the thermodynamic analysis of the DFTO and gas turbines, we use PID diagrams of the single bay field, chromatography and production reports from the 2 months, information provided by the collaborating oil and gas operator. In direct file thermal oxidizer, the combustion analysis of the associated gas of block 53, even though it is 70% carbon dioxide and with the investigation reference parameters, it is determined that that heat given off from the combustion. It's 240,143 kilojoules per kilomole. Heat that can use the improve to fluidity the heavy oil crude. In the OP16 3C turbines of the Opera Turbines Company, its thermodynamic operation is based on open Brayton cycle. Its combustor chamber is specially designed for the combustion of the liquids and gases of very low calorific value, with cases of success in Germany, Holland, Russia, and the United States that endorsed its use in the oil industry. The air fuel ratio calculated for the gas turbines is 4.98 kilograms of air per kilograms of fuel. The associated gas idealizes with the compressibility factor of 0.98 using a Wicherized correction method. The energy used by the turbine is 6,902 kilowatts to generate 1,485 effective electrical kilowatts using only 294,000 cubic feet per day, the associated gas of ultra-low calorific values. Finally, the conclusions. The direct-fired thermal oxidizer towers is optimal for the combustion of the associated gas from block 53, as it eliminates volatile organic compounds, a hazard of air pollution without requiring secondary fuels. It significantly benefits air quality and the summa causa of nearby communities by turning off the high and low pressure gas flares, thus aligning with the environmental responsibility policies of the national government Ecuador and the zero regular gas flaring by the of 30 initiative. System combined heat and power are a viable alternative for the use the associated gas in the oil industry because it can be used as fuel to meet energy demand. Within the frameworks of the research carried out, it is estimated that collaborating oil and gas operation in single bay field inverted approximately $923,000 annually in type 2 petroleum diesel to generate 1 megawatt.
To save fuel, it uses 3% of the associated gas in B-fuel system. The energy demand can be met by incorporating out all P16-3C gas turbine with minimal expenses, mainly related to maintenance, ensure system efficiently. It is received the CHP efficient of the OP16-3C turbines referred that although the associated gas is of low calorific value and 70% of carbon dioxide, it can meet the energy demand of the megawatt in Singa Bay using the least 294,000 cubic feet per day with a single unit. Compared to B-fuel system installed in three electrical generators currently used by collaborating oil and gas operator that consume 1,291 gallons of diesel as a main fuel of 30,000 cubic feet per day of gas as auxiliary fuel. The thermodynamic alternatives, flaring the associated gas that were developed for this research, can implement at least one stage of wet gas heat recovery. Finally, the reference of the world do it. Thanks. Thank you, Daniel. You shared a lot of information, interesting information through your presentation. You don't even need the 10 minutes for your presentation. So now we have these 5 minutes for questions from the jury. So if you have questions, please, this is the moment. Buenos días, Daniel. Muy buena presentación. Te habla Alexei Huerta de Perú. Mira, has presentado una solución muy interesante a las, digamos, al gas que se puede producir en estos campos, especialmente como mencionabas, de campos de crudo pesado. De acuerdo al análisis que has hecho, y esta última, una de las últimas conclusiones que pusiste, es, ¿qué tan viable es económicamente generar o satisfacer la demanda de ese campo con el gas que has producido? Ya, es completamente viable. De hecho, tenemos cerca de 1 millón de pies cúbicos de producción en el campo y solamente ocupando 294 mil pies cúbicos, cumplimos la demanda. Eso quiere decir que se podría ocupar el 100% del gas y dar una demanda superior. Obviamente, en el tiempo, la empresa, la operadora que nos colaboró, ellos han aumentado también su demanda energética, por lo cual podría utilizarse una o varias unidades, por ejemplo, para generación eléctrica, como las turbinas de gas que acabo de explicar, y podrían cumplir esa demanda también a futuro. Obviamente, si mantienen los 1,000 pies cúbicos en los cuales nosotros basamos nuestra investigación. Ok, muchas gracias. Daniel, muy buena presentación y muy buen proyecto. Una pregunta no técnica. ¿Sabes la respuesta o el impacto que ha tenido la comunidad a este proyecto? Ya, no nos adentramos tanto en el impacto que actualmente tiene la comunidad. Sabemos que es mínimo porque la empresa con la que nosotros realizamos mantiene los estándares de producción de dióxido de carbono en las condiciones que obviamente el gobierno del Ecuador lo demanda, pero sabemos que se puede mejorar esa situación, obviamente apagando los mecheros, utilizando, puede ser cualquiera de las dos alternativas realmente que presente o implementar las dos. La una que es las torres de oxidación y la otra es, los thermal oxidizer que generalmente se les conoce, y la otra es utilizarlos para tener beneficios económicos con las turbinas de gas. Pero el impacto de todas maneras es positivo para la comunidad y para el área y para el país. Obviamente, claro. Por eso nosotros enmarcamos todo nuestro desarrollo en las políticas del Ecuador enfocadas al summa causa y que es del buen vivir y vivir en una comunidad que tenga calidad de aire y calidad de vida. Muy bien, gracias. Perdón, una preguntita. Este tipo de proyectos que usan el thermal oxidizer, el uso del gas asociado para generación eléctrica ha sido algo que se viene haciendo ya desde hace bastantes años atrás.
¿Cuáles son los resultados del aporte adicional que ustedes han encontrado en su trabajo? ¿Y cómo lo comparan respecto a lo que se ha hecho anteriormente? A ver, es que ahí hay dos problemáticas realmente. Una de ellas es que el tipo de gas que nosotros tenemos de por sí ya tiene 70% de dióxido de carbono. Por suerte, no es un gas ácido según la cromatografía que nosotros recibimos por parte de la empresa, lo cual nos puede decir que este tipo de gas sí puede ser combustionado de forma eficiente para utilizando estas tecnologías, básicamente las termoelectricas. Oxidizer. Nosotros también investigamos, o sea, y buscamos un marco de referencia en el que podamos nosotros sustentar nuestra investigación. Como lo mencioné en la presentación, vimos que una empresa ecuatoriana ya los ha implementado, que viene haciéndolo desde el 2009 hasta el 2020, y realmente en ahorro económico, que generalmente sería lo que le interesaría a la empresa productora, le da un ahorro espectacular, sobre todo en el consumo de diésel. Y con respecto al impacto ambiental, es una reducción bastante, bastante útil, que realmente beneficia a las comunidades cercanas, obviamente las comunidades que viven en el oriente, que para mantener su calidad de vida con los estándares adecuados de calidad de aire. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta por parte del jurado? Bueno, en ese caso vamos a proceder con el receso. Queremos recalcar que en este tiempo el jurado va a tener, valga la redundancia, tiempo para terminar con las calificaciones. Volvemos a las 11 de la mañana con la presentación del siguiente grupo. Y dentro de este receso se va a presentar ciertos videos de la experiencia que tuvieron los chicos en el desarrollo de los desafíos. Muchas gracias. Mucho gusto con todos los presentes. Mi nombre es Diego Nofa. Nosotros somos Net2Oil Team, equipo participante en el programa eChallenge, el cual ha sido un desafío y una experiencia inolvidable y maravillosa para todos nosotros. A lo largo de nuestro camino, hemos contado con el apoyo de excelentes profesionales en la industria energética que nos han sabido guiar y han sido una conexión muy fuerte entre la industria y la academia, permitiéndonos desarrollar habilidades tanto técnicas como personales y humanas. Hola, soy Karina Caiza y mi experiencia en cuanto puedo compartirles es que a lo largo del desarrollo de este reto he logrado asociar varios conceptos que he aprendido a lo largo de mi vida estudiantil a la situación actual del proyecto. Esto me ha permitido adquirir una gran experiencia en lo que sería mi vida laboral y sobre todo el trabajo en equipo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Eras. En cuanto a mi travesía por el eChallenge, quiero hablar sobre un pilar fundamental como lo es el trabajo en equipo, que nos ha permitido trabajar de manera eficaz y nos deja grandes lecciones de vida, ya que debemos entender que debemos funcionar como un ente colectivo frente a cualquier reto que se nos presente, siempre brindando la ayuda necesaria para nuestros equipos de trabajo. Hola con todos, soy Abigail y mi experiencia en el reto es la siguiente. Es muy importante la unión de la academia con la industria, ya que juntos podemos identificar y solucionar problemas coyunturales desde la investigación científica, la innovación y la competitividad. Agradeciendo así a la empresa y a los tutores que nos entregaron información y puntos de vista para realizar una mejor investigación. Lo más bonito de lograr un objetivo es haberlo hecho en equipo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Máximo Nastacuas, líder del equipo Petro Team Work. Ha sido una experiencia única ya que nos permitió aplicar nuestros conocimientos para resolver problemas que existen en la industria del petróleo y el gas. Hola, mi nombre es David Panchi y el trabajar en este proyecto ha sido enriquecedor, ya que no solo tuve la oportunidad de aumentar mis conocimientos orientados al sector industrial, sino que también pude conocer a gente que domina bastante el tema y me pudieron orientar a algo que era completamente desconocido para mí. Mi nombre es Cristian Reyes. Participar en este reto me ha permitido aplicar lo aprendido sobre producción de pozos petroleros
y me ha generado interés en otras áreas relacionadas como el área eléctrica. Mi nombre es Ángelo Rodríguez. El desarrollo de este trabajo de investigación ha sido una experiencia muy gratificante, ya que compartimos e intercambiamos conocimientos sobre diversos temas relacionados a la industria petrolera con estudiantes de universidades y carreras diferentes. Hola, mi nombre es Ítalo Ramírez y haber participado en este proyecto ha sido una experiencia única debido a la sinergia que hubo entre la academia y la industria. Estoy muy agradecido a la SPE, a Repsol y especialmente al ingeniero Marcos Vergara por su colaboración en este proyecto. Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles Ramacho Zambrano. Hola a todos, mi nombre es Sandra Traves. Hola a todos, mi nombre es Lando Ocaña. Hola, mi nombre es Daniel Caballeros y al igual que todos mis compañeros que en Sandrita, que Lando y que Mari somos parte de SPE Ecuador. Nuestra experiencia al desarrollar el e-challenge de SPE ha sido muy buena, ya que nos ha permitido desarrollar nuestra parte profesional. Lo que nosotros hicimos fue atender una problemática. Y en este caso de la industria petrolera, nosotros con Gente Hoy encontramos esas alternativas súper viables que realmente valen la pena implementarlas según las condiciones del gas asociado. Las mejores soluciones son implementar torres de oxidación, por ejemplo, para apagar los mecheros o para tener beneficios económicos de implementar turbinas de gas. En nuestro antes y después, durante el concurso de Michales, nos ha fortalecido en la parte de la personalidad de nosotros, de demostrar cada una de nuestras habilidades, de enfrentar y desarrollar nuestros conocimientos. Bueno, chicos, de mi parte, les invito a formar parte de SPE, invitar a sus amigos, ya que este trabajo en equipo, el Michales, nos ha fortalecido como amigos, como colegas, para poder juntos aportar un granito de arena para dar una solución a tantas problemáticas que tenemos hoy en día en las empresas. Vamos a retomar las presentaciones. Espero que hayan podido disfrutar cada uno de los videos que los participantes han realizado contando su experiencia. Este proyecto sin duda ha sido un gran aporte para ellos y pues bueno, vamos a continuar con la presentación, ¿sí? El siguiente grupo se ha denominado AMPER y está representado por Jonathan Patricio Jami, ¿sí? Quien va a realizar la presentación. Entonces me confirmas, Jonathan, si ya tienes todo listo. Buenos días, sí, ya está todo listo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Así es. Ya, listo, entonces voy a empezar. Good morning with all present. Today we speak about the sustainable development of greenfields, greenhouse emissions, and project footprint as low as reasonable possible. So, we need to understand one special thing in the oil and gas industry. The energy, especially with oil and gas demand, don't stop, and it won't stop. So with each year, the demand increases year by year. And for that reason, we need to improve the oil and gas industry to achieve more excellent results, be more efficient and have better results. For that reason, we need a collaboration with factories, with government states, with universities, and global organization. For example, sustainable development goals. So one thing, we need to understand what is a greenfield. That is a totally new project where there's no infrastructure, there's no resource, and we need to understand and learning about all process and operation in the oil and gas industry. For example, upstream, midstream, and downstream activities in the oil and gas. In our paper, we study only the upstream activities of drilling, exploration, production, workover, and EOR. So we need to understand the actual status quo in Ecuador, that is the present activities and politics that's doing. So we need to understand that the oil and gas activities start since 1911 in Ancon and starts in 1972 in La Guagre. When we have positive and negative impacts.
And the environmental impacts is defined such as effects on ecosystems, climate, and society. So we base in sustainable development goals that we have 17 goals to transform our world. We base in clean water and sanitation, decent work and economic work, industry innovation and infrastructure, sustainable cities and communities, responsible consumption and production. We focus in climate action, life below water, life on land, and principle in partnership for the goals. Also, we base in circular economy, that is, reduce the consumption and reduce the production of waste and pollution. For example, we can base in production, distribution, consumption, reuse, repair, recycle, and recycle sector. Our investigation based in Leopold matrix, we study 100 activities in the upstream. So we study the step before exploration, we study exploration, study the drilling, production, also we study workover and EOR. Later, of at least all the activities that we have in the upstream, we classify the type of activity. We find studies, planification, economics, but principally we study the operation because we find that the principal impacts, negative impacts, there is in the operations. So we make a qualification of characters, extension, reversibility, duration, magnitude, and importance. Okay, so we study the component, abiotic, biotic, and tropic. Also, we study air, water, land, landscape, flora, fauna, social, and economics with all these factors. So in the actual status quo, we find two principal problems that happen nowadays. The first is the rupture of pipeline in San Rafael waterfall, because when they start the activities of oil and gas since 1972, there has been an oil spill of 80 million of barrels that they cause a lot of problems. And the other problem is the gas burning and gas flaring in the Oriente, especially in Sucumbíos, because in this year, in 1991, in Napo, in Sucumbíos, there was a legal claim for Petroecuador because the community thinks that the principal health problems is because for the gas burning and gas flaring. And Petroecuador has to change this gas flaring with technology, with better process or activities. The result that we obtain in the upstream activities, we obtain negative and positive. For example, we have positive impact in generating jobs, but the other aspects has negative impacts. And the result we have exploration has 80% of highly significant problems. In drilling has 4 significantly problems, and in production has 6% of highly significant problems. In workover, there's no much significant problems in negative impacts. So later of study all these activity, we make tables to make a strategic example. For example, we have the production and we have the design and construction of facilities of production that has highly significant alteration, the flora, fauna, and landscape. And we base in measure of global sustainable development 15, for example, life on land, energy efficient, to reduce the area of the platform, optimize the area of operation and resilience, minimize energy consumption. With this resource, for example, we can make a smart building to design this construction and build the campaments. Other, for example, we make a pre-design with virtual reality. And for example, in Oriente, this week, for example, was raining. And for example, we can approach the resource with a rainwater harvesting system. Okay, the conclusion. The new project in Ecuador must be strategic to optimize this operation to avoid social conflicts, environmental impacts. For example, también, so we can reduce the economic impacts. Also, the principal impacts are the initial steps.
So we need to use the new technology together, development sustainability recommendation, STAS. Also, we need to study the midstream and downstream play phases and implement the new technology that allow to act efficiently in unexpected situations. Okay, that's all our presentation, and thank you. If you have questions, tell me and I will respond to you. Jonathan, gracias por presentar un tema muy interesante y está muy alineado a las directrices que está tomando la industria del petróleo y la industria energética en general. Una de las preguntas que, y basado en tus resultados, en los PAIs que mostraste, es que tienes mayores impactos en la actividad de exploración. En virtud de eso, ¿cuáles serían las recomendaciones que el equipo ha preparado para justamente reducir los impactos en la actividad de exploración y contribuir con la, digamos, la reducir la significancia del footprint, del environmental footprint? Sí, tenemos principalmente los impactos negativos en las tres fases, pero, por ejemplo, siempre se atribuyen a las etapas iniciales. En este caso, la exploración se atribuye a la construcción de los campamentos. Lo mismo pasa en la perforación y en la producción. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos que usar Smart Building para así reducir, por ejemplo, el uso de energía, también, por ejemplo, aprovechar y reducir al máximo el área que se va a ocupar. Por ejemplo, podríamos utilizar la eficiencia que se tiene tal vez en offshore, en donde las áreas son reducidas mediante estos estudios. Y así, por ejemplo, reducir todas estas áreas que a veces, por ejemplo, digamos, en el caso del 2015, se redujo el área de exploración y así poder optimizar todos estos recursos. Y yendo un poco a esta pregunta en particular, por ejemplo, en cuanto a la sísmica, que siempre es necesaria para poder empezar a desarrollar un proyecto, ¿qué medidas se están tomando, qué tecnologías se están aplicando en cuanto a la sísmica, a la adquisición sísmica, para ser un poco más ambientalmente amigable? En nuestra parte, al estar analizando todas las actividades que hay en la fase de upstream, no pudimos analizarlo tanto a detalle en lo que se referiría a sísmica. Más hicimos, por ejemplo, tenemos definido dónde están generando estos principales impactos para de ahí, por ejemplo, empezar con una nueva investigación. Digamos, en este caso, las investigaciones que se están llevando a cabo hoy en día ya las podremos definir y que nuevos proyectos estudien más a fondo estas partes. Ok, muchas gracias de mi parte, gracias. Muchas gracias, ingeniero Huerta. Si alguien más de los jurados tiene alguna pregunta. Jonathan, buena presentación, felicitaciones. En uno de los slides iniciales, el listado de actividades estaba referenciada a la matriz de Leopold. Las matrices en los siguientes slides, ¿cuáles son las referencias? Por ejemplo, la matriz de Leopold contiene 6 ámbitos. Por ejemplo, tenemos en la primera parte, tenemos listado todas las actividades. En la segunda parte tenemos las magnitudes, la reversibilidad, es decir, por ejemplo, qué tan reversible es el impacto que se está generando. También tenemos la magnitud en tiempo, es decir, cuántos años va a tardar en recuperar esa parte que ha sido afectada. También tenemos la parte de magnitud, qué tan grave o qué tan insignificante es estas medidas o esta actividad que se está llevando a cabo. También podría, por ejemplo, mostrarle el Excel que habíamos realizado para poderles explicar de mejor manera, si es que todavía hay la disponibilidad de tiempo. Tienes 2 minutos, Jonathan. ¿Me confirman si ya le pueden ver el Excel? Listo. En esta parte nosotros tenemos los caracteres. Aquí definimos qué actividades van a ser negativas y qué actividades van a ser positivas. Por ejemplo, la generación de empleos es una actividad positiva. Entonces tenemos tanto negativa como positiva. Aquí empezamos a calificar cómo son las partes de extensión.
En esta, por ejemplo, nosotros medimos todos los componentes, tanto abiótico, biótico como antrópico, y empezamos a realizar una calificación de 1 a 10, siendo 10 las más altamente significativas. Para hacer estas calificaciones, nosotros nos basamos en investigación bibliográfica, la ayuda de nuestros tutores y también de personal que está en campo con sus experiencias, y también de algunas observaciones que, bueno, fueron pocas, pero que pudimos observar. De ahí, posteriormente, empezamos a calificar lo que es la reversibilidad. Posteriormente, la duración, que sería el tiempo, la magnitud y la importancia. Posterior a obtener la importancia, nosotros obtenemos el impacto. Entonces, por ejemplo, podemos observar en la fase de exploración, nosotros tenemos altos impactos. Por ejemplo, en la alteración de paisaje, en la fase de exploración. En perforación, nosotros tenemos afectación a la flora terrestre. También tenemos generación de residuos y generación de sólidos. Y así nosotros fuimos determinando ¿cuáles van a ser las principales actividades que tienen estos problemas? En la fase de exploración encontramos un 8% con 4 actividades altamente significativas que deberían ser solucionadas al menor tiempo. Y, por ejemplo, como se trata de un proyecto Greenfield, todas estas consideraciones que nosotros hacemos deberían ser implementadas para los nuevos campos que se va a estar desarrollando en el país. Porque, como decimos, la industria petrolera no se detiene y la demanda energética cada vez está creciendo. Entonces, el papel de los recursos no convencionales, como es el petróleo, va a ser muy fundamental en los próximos años. Pero debemos reducir y eliminar todos estos impactos negativos que estamos teniendo para futuro poder tener una mejor optimización, una mejor producción y sin problemas, tanto social, económico como ambiental. Ok, gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a continuar con la presentación del siguiente equipo. El nombre del equipo es Team Steers y está representado por Emilia Alejandra Povea. ¡Wow! Así que, Emilia, me avisas si ya te encuentras lista. Sí, por supuesto. Buen día con todos. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, podemos ver. Estamos viendo un calendario. Listo, ahora sí pueden ver la pantalla. Así es, ya se encuentra la presentación ahí. Excelente. Entonces, puedes empezar cuando tú quieras. Listo. Good morning, everyone. Nice to meet you. My name is Emilia Povea in representation of the group Teamsters. The title of our project is Determination of the Remaining Oil Reserves in the Oriente Basin of Ecuador. This study was elaborated by Guido Aldaz, María José Cerón, Alejandro Villalba, and myself, in collaboration with Karina Estrella and María Nieto. In our country, most of the fields we have are mature. One of the most important indicators that allow a field to be developed is the determination of its remaining reserves. That is the aim of this study. X field is a mature, undersaturated, semi-heavy oil field. Its drive mechanisms are solution gas drive and rock and fluid expansion drive. It is located in an anticline structure and it has lateral hydraulic connectivity with neighboring fields, which was an important observation for the study. The field has produced 18.3 million barrels of oil since 1997 through 18 producing wells between vertical, directional, and horizontal. For the execution of this project, we first reviewed and analyzed a broad set of field data, as it is listed here. We determined that the calculation techniques to be used would be volumetric method, elaboration of a static model with the Software T Navigator, and decline curves analysis. We chose these techniques because they have proven to be reliable and consistent, which is essential in studies like this.
These techniques might seem too traditional. However, in each method, we adapted realistic solutions that are not necessarily conventional. It is important to mention that the scope of this study is wide and that it requires a very detailed knowledge of the methodology, which has been summarized for the purpose of this presentation. For the volumetric calculation, we used the software ArcMap to obtain the bulk volume of the reservoir. First, we loaded the structural map of the producing formation. Then, with the contour lines, we selected the value of the lowest known oil, which was previously determined through well log analysis. The lowest known oil extended beyond the area of the reservoir, so it became necessary to define a limit. The area of interest was traced with the well's drainage area plus a discrete distance of 1,000 meters. With this shape, the reservoir was delimited. With the depth of the lowest known oil and the map, the software computed the reservoir's bulk volume and area. For this, we used a 3D tool of the software, which is used to calculate the volume of lakes and dams. But we adapted it for a reservoir, changing the direction of the calculation is done. Then we analyzed the petrophysical logs to obtain the required parameters to calculate the original oil in place. In a Microsoft Excel spreadsheet, we tabulated those values and obtained a probabilistic distribution of porosity, saturation, and thickness. With the complement crystal ball, which is a tool for probabilistic estimation, we performed a simulation of the original oil in place, with the most probable value being 306.65 million barrels of oil. As we know, the volumetric calculation is a basic method, so in order to obtain a more accurate estimate of the remaining reserves, so we can classify them as proved, we decided to design a static model. The first step of this method was to define the data to be used, such as well coordinates, logs, stops, PVT analysis, structural maps, etc. This data is what ensures the quality of the model. Then we chose the T-Navigator software for its accuracy and flexibility. We designed a grid system with a size enough to accurately represent the geological and petrophysical aspects of the reservoir. The upscaling technique allowed to simplify the model by averaging heterogeneous properties regions. The declustering weights technique was used to correct sampling spatial bias to achieve a more realistic distribution. SIS and kriging were the variogram techniques we used for lithophases calculation. In this case, the kriging method resulted in poor phases distributions, as you can see in the picture, while SIS provided a better result because it focused more on the randomness of the spatial data. The SGS method was used for porosity, permeability, and water saturation distributions. It is an iterative process that refines itself by reducing the error rather than just estimating the mean, so it provided a good representation of these properties. Then the reservoir boundary was applied to delimit the area of study, and after this, the static model was finished and it was possible to determine the original oil in place with a resulting value of 331.6 million barrels of oil. The next step for calculation was the decline curves analysis, which was performed on a spreadsheet. First, we diagnosed the field's declination type with the historical production data. Then we analyzed each well's production and its individual tendency. After that, we generated a mathematical model which represented that tendency. And this model was designed to skip typical data, and we also defined a production limit of 10 barrels per day. With the equations, we calculated through integration the value of the remaining oil reserves to be produced in each well. The resulting value for the field was 3.74 million barrels of oil. Our static model provided a reliable value of original oil in place of 331.6 million barrels of oil. Multiplying this by the recovery factor, which was determined using ARPS equation for solution gas reservoirs, and the result was 14.77%. And this value was indeed consistent for the Oriente Basin. Then we calculated the proved reserves of the field, which are 48.98 million barrels of oil. Finally, we obtained the proved remaining reserves of the field by subtracting the accumulated oil production of 18.3. The result was 30.65 million barrels of oil. This value comprises both the proved developed reserves, 3.74, and undeveloped reserves of the field.
26.9, and all these values are in millibarrels of oil. Finally, the results we obtained were original oil in place, 331.6 million barrels of oil. Total proved reserves, 48.98 million barrels of oil. Cumulative oil production, 18.3 million barrels of oil. Proved remaining reserves of the field, 30.65 million barrels of oil. This is the volume of oil that is expected to be recovered through current and future development of the field. Proved developed reserves, 3.74 million barrels of oil, which represents the volume of oil expected to be recovered through the current wells and facilities. Proved and developed reserves, 26.9 million barrels of oil, and this is the volume of oil that is expected to be recovered only through future development of the field. As we can see, the undeveloped reserves represent 88% of the remaining reserves of the field, which means that there's still a considerable amount of oil in the reservoir that can be recovered. Finally, our conclusions. In this study, the volumetric method gave us an approach to the oil volume in the reservoir as a starting point towards the simulation model, and the techniques we used were efficient and accurate. The static simulation model provided a good original oil in place result of 331.6 million barrels of oil, which was reliable enough to calculate the remaining reserves with a value of 30.65 million barrels of oil and classify them as proved reserves or P1. The recovery factor of 14.77% that we calculated with ARPS equation was consistent for the Oriente Basin and for solution gas reservoirs. The proved undeveloped reserves represent 88% of the proved reserves, which means that this field is a potential target for future development projects that can be profitable. Finally, determining the development feasibility of a field was indeed a challenging process and also an accomplishment, especially for a project that was evaluated on a student level. So it involved deepening our knowledge and having clear concepts of everything to apply correctly these complex techniques. That's it for our project. Thank you so much. Thanks, Emilia. That was such an amazing presentation. Considering that we have... Sorry, continue, Anabel. Por parte del jurado es el turno de hacer las preguntas, por favor. Claro que sí. Emilia, bueno, en primer lugar te felicito, una excelente presentación, muy clara, muy, muy bien presentadas las ideas. Bueno, es mi tema, sí que tengo algunas preguntas, espero no acaparar la audiencia. Puntualmente, la primera pregunta, ¿cómo es que determinaron de que el mecanismo de producción era gas en solución? ¿Hicieron alguna evaluación con respecto a la producción de agua y de gas del campo para poder considerar ese factor de recobro? Porque si fuese otro mecanismo como Water Drive, podrían tener de repente un mayor factor de recobro esperado, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Excelente pregunta. De hecho, nosotros tuvimos los datos de producción del campo, tanto de agua, petróleo y gas. Los analizamos, de hecho, para el análisis de curvas de declinación se puede evidenciar que la producción de agua es baja para este campo. En realidad, nosotros no fue que determinamos qué era el mecanismo de producción, sino que este fue un dato que ya nos fue entregado, que fue determinado en base a estudios previos al nuestro y a los análisis que se han hecho del campo como tal. Entonces, este dato ya fue entregado a nosotros y fue la base para nosotros hacer nuestro estudio. Ahora, el valor del factor de recobro como tal, ese sí lo calculamos nosotros en base a los datos que teníamos, porque este dato puede cambiar dependiendo de lo que uno ingrese. Entonces, en base a lo que nuestro proyecto necesitaba, nosotros calculamos ese factor de recobro y verificamos que sea consistente para lo que se ha venido viendo en el campo y también para lo que tenemos en el país. Perfecto. Gracias. La segunda pregunta... muy interesante la primera parte del approach, cómo determinaron el in-place. ¿Consideraron el nivel más bajo conocido, el LKO, de petróleo? Sí. Para calcular, que es, y ustedes mencionaron que es un in-place de probadas. Ahora, ¿cuál sería la asunción? Porque si quisieran pasar a la siguiente fase,
y hacer la simulación numérica, siempre lo recomendable es trabajar con el escenario most likely, que es el escenario que cubre las reservas probadas más probables. ¿Cuál sería la asunción para considerar el nivel de contacto o el nivel de referencia, digamos, del nivel de equilibrio para un modelo de simulación, en base a lo que ya tienen como estimación inicial del LKO? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en lo que pudimos ver nosotros en nuestro modelo de simulación y también fue un poco lo que pudimos evidenciar en los registros eléctricos de los pozos, es que este campo en particular no tiene un nivel preciso de contacto agua petróleo, sino que estamos hablando solo de un límite inferior probado de petróleo. Entonces, como esta producción es, como les dije, la producción de agua no es tan significativa, el reservorio todavía tiene una buena presión. A pesar de ser un campo maduro, como ustedes vieron, los pozos que se han perforado son muy pocos. Estos pozos ya tienen una declinación significativa, entonces yo diría que el punto de partida para empezar con un modelo de simulación es plantear un escenario en el que se proponga perforar tal vez más pozos en áreas del reservorio que no han sido contactadas todavía y que han demostrado que tienen todavía un volumen considerable de petróleo en sitio. Entonces diría yo que ese es el punto de partida. No quisiera decir todavía tal vez proyectos de recuperación secundaria o mejorada, porque se debe ir en orden, es decir, en orden secuencial. Entonces, si todavía se puede perforar más pozos que tienen mucha capacidad de ser productivos, pues bien, diría yo que ese es el punto de partida. Y después se podría evaluar otra clase de proyectos cuando el campo como tal lo amerite. Perfecto. Y mi última pregunta es, si tienen datos de presión registrados en el campo como para hacer un modelo de balance de materiales y contrastar el cálculo del in-place. Excelente pregunta. De hecho, fue uno de los objetivos que quisimos plantear para nuestro proyecto. Sin embargo, en ese sentido, los datos sí estuvieron un poco limitados. Tenemos un registro de presiones, pero no es completo. No es una muestra representativa como para poder hacer un estudio certero. Sin embargo, estoy segura de que estos datos existen y que se podría determinar sin ningún problema con balance de materiales. Pero sí es importante tomar en cuenta, como lo mencioné en la presentación, que como este campo tiene conexión hidráulica con otros, es muy probable que el balance de materiales salga un poquito desfasado si no se realiza de una manera muy minuciosa, justamente por esto. Ok, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, ingeniero Alex Huerta, por sus preguntas. Vamos a continuar con el siguiente equipo, el cual se denomina ERIS, y va a ser representado por Nicolás Fabián Marroquín. ¿Sí? Así que, Nicolás, espero que tengas todo listo y... Sí, ya les comparto. Ok, ¿ya se está viendo? Todavía no. Sí, ahora ya está. Okay, so good morning with everyone. My name is Nicolás Marroquín, and I represent the team ERIS. And our topic is the technical analysis for the use of an ESP combined with packing tools for an artificial lifting system. Okay, so the contents of this talk will be a brief introduction, methodology, results, and conclusions. So what is a problem? Our problem is to determine the performance of a CAN system. And what is a CAN system? Basically consists of an encapsulated ESP and a packer as the two differentiating factors over a traditional artificial lifting system. So our two goals is to determine whether this CAN system could have improved well performance by extending the artificial lifting system run life by enhancing fluid conditions into the ESP system. For example, the first percentage of gas, better managing in low productivity wells, among others. The other one is to determine whether this system could be used to bypass open or damaged zones. For example, zones that have some casing integrity conditions problems, open zones or external influx. So as a brief background of this system, this was implemented in order to isolate an upper zone that presented some high corrosion zones and some critical points in this well.
Now, this implementation was also thought to be an improvement on oil reserves recovery due to an extended DSP run life on the low operational costs. Okay, so our methodology that we proposed to determine these goals is, in the first place, to gather well information, particularly fluid properties, and also the determination of the geometry of the equipment. The second one is we proposed two main tools of analysis, the first one being node analysis and then CFD. And these tools are used to assess well performance runs on sensitivity cases and determine pressure and temperature operative ranges. Now, finally, we assess the ESP and bottom hole assembly design and selection. So for our first step in our methodology, the gathering of the well information, we use the Autograph PC software that outputs design values, fluid data, gas properties, and the characteristics of the technical characteristics of the ESP was determined as well as inflow performance. So for our first tool of analysis, the node analysis, this first step considers the input of the PVT, IPR, and ESP data. And then we proceed to model the downhole equipment for two systems, the CAN system and the traditional conventional system. Now, because we have data, real-life data performance for the CAN system, we are able to make a match of the BLP and IPR curves for this CAN system, which enable us to perform some sensitivity analysis for various parameters in both these systems for purposes of comparison. So in this image, we can see how this Autograph PC report outputs this data necessary for the nodal analysis. Now, as for our second tool of analysis, CFD, CFD is an analytical method that seeks to numerically solve three main conservation equations: the conservation equation for momentum or Navier-Stokes, for mass or continuity, and energy. So the first step in this CFD analysis is to accurately model the CAD geometry of these components. Now, why is this important? Because sudden changes in diameter and section can have profound impacts on the behavior of the fluid, particularly the generation of turbulence factors for this fluid, which will then, of course, have a profound impact on the pressure distribution over the ESP. Now, the second step is to make a spatial discretization of this fluid domain. Now, this is important because of the nature of the equations, these being differential equations, and we can't really divide the problem of fluid domain in as many parts as we would like, because that is associated with high computational cost. Now, for us to determine the number of these divisions, we use a mathematical turbulence model, which resulted in a total number of nodes of around 2 million nodes. Now, the final step in this CFD process is to simulate and validate the results. Now, for this validation, we reach a stable solution as for the nature of the differential equations, meaning that if we will have more iterations of the simulation, the results will change. Therefore, the simulation is independent of more iterations. Okay, so continuing with our results. Our results basically for the first step, the nodal analysis, we analyzed reservoir pressure for the two systems that we analyzed, the CAN system and the conventional system. Now, what was interesting was that for the CAN system, it was able to perform on the lower operational pressure conditions for reservoir. Now, this is a clear indication that this CAN system can be used for lower pressure conditions as for reservoir pressure, meaning that this would be the system to choose. Now, as for the CFD results, we have in this image the total pressure distribution gradients over the surfaces of the equipment. Now, this image shows the gradients of pressure for the ESP. In the first half of the image, we can see the inlet section, and the bottom half is the lower seal section with the centralizer. Now, the main takeaway of this image is the uniformity of the pressure distribution over most of the surface. Now, we do see some patches of lower and higher pressure, but those are not representative overall of the whole behavior of this pressure distribution.
Now, this uniformity is also a clear indication or a clear correlation between the actual run life of the equipment, which was very positive in real life with an average run life of 2,000 days without the interruptions, of course. Now, we can see also on a scale of pressure that it has some exorbitant magnitude values. Though those are, however, not really important because we were obliged to make some sacrifices as for the mesh generation phase for us to be able to simulate and present to you some of the results. Now, as I mentioned before, the main takeaway of this image is the overall uniformity of this pressure distribution, which, as I said, correlates with the actual run life of the equipment. So continuing with our conclusions, the first one is to guarantee a correct system design and bottom-hole assembly selection. Quality well information is essential. For example, reservoir conditions, fluid characterization, and well integrity conditions. Now, this CAN system can be applied to bypass open or damaged zones, and that the CFD analysis provides key and helpful information during the analysis equipment selection and operating conditions prediction phases. The implementation of this downhole configuration called CAN system does improve oil reserves recovery due to an extended DSP run life through an easy downhole configuration under low operational costs. This is mainly proved by your CFD analysis, correlating the uniformity of the pressure distribution with the actual run life of this equipment. Now, finally, correctly developing this new methodology that we proposed can prove to be a valuable tool in assessing the useful life of the equipment, and the optimization of the production goals are met as targeted. Okay, so that will be all for us. Here we see some references that we use to develop our project, and I'm open to questions now. Thanks, Nicolas. Now we have 5 minutes for questions from the jury. So yes, if you have questions. Question. Can I answer the questions in English following the dynamic of my presentation, or should I answer them in Spanish as the other competitors? Well, we can do in the way the jury can, yeah, if they want to ask the question in English, though, they can do that. Okay, Bueno. Okay, so questions. We're waiting for the questions. Nicolas, very good presentation. Thank you. Does your project include an economical analysis? Our project does not include an economic analysis. However, we did present in some slides that one of the goals of the company that implemented this CAN system was to operate on the lower operating conditions. Now, the main factor that we determined that indeed it was achieved, it was because of the lack of necessity of some downtime for the equipment in order for reparations, because this implementation of this CAN system proved to be a very stable operating solution. So in real life, it operated for about 2,000 days continuously, as opposed to the previous implementation, which only operated for about 200 days. Therefore, we can see a drastic difference in this factor, which of course downtime will be a huge factor for economic results for the company itself. So yeah, that can be our answer. But however, we did not include an economic analysis. But that is the main reason that we explained for an improvement in operating lower in operating costs. Sorry. Okay. Thank you, Nicolas. Thank you, Francisco. Nicolas, this is Alexei. A very good presentation. Very clear. I would like to know if you made an estimation of what was the contribution or the impact of the SP CAN life in the lifetime of the SP pumps. If you calculated this, how was the impact? Mm-hmm.
For the ESP? Yeah, in extending the lifetime of the ESP. Mm-hmm. Now, this CAN system does improve the conditions for particularly the fluid that in goes into the ESP because of the nature of the capsule system. Now, in this particular problem, the well presented some problems with the integrity of the outer casing. By implementing this workover, those problems were isolated by the using of the packer at the lower section, and then using, of course, the capsule. Therefore, the conditions of the fluid that goes into the ESP were overall improved because of these two implementations. And that is one of the main differentiating factors between the two systems that we compared, the traditional artificial lift system and the SCAN system. So we did not realize an actual analysis, but the run life of the equipment does improve overall. So like I said, by implementing the system, we reached, or the company rather reached, 2,000 days of continuing production. And with the other system, it only operated for about 200 days. So the comparison is very stark and clear. Okay. Thanks, Nicolas. Okay, Victor. Another additional question. So thanks, Nicolas. Thank you for your presentation and your team. And this was the last presentation of this session. Now we are going to show you some of the recordings that the students have recorded to show their experience about the challenge contest. And after this, short videos, we are going to continue with the punctuations and we are going to announce the winner of this challenge. Okay, thank you to everyone. Saludos cordiales, nosotros somos el equipo AmbiPed. Mi nombre es Fernanda Arteaga. Bueno, con respecto al reto, dentro del equipo de trabajo se pudo integrar la información que cada miembro del equipo tenía. Además, fue un poco difícil encontrar el camino para comenzar a desarrollar nuestro proyecto, ya que no se pudieron desarrollar visitas de campo para observar la realidad de los procesos, pero aún así pudimos adaptarnos y lograr terminar nuestro proyecto. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Patricia Tiluisa. Mi experiencia personalmente en el desarrollo del proyecto ha sido muy amplia porque ha permitido fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula de clases. Aparte de ello, los tutores asignados que pertenecen a la empresa Schlumberger han formado parte importante para el desarrollo del proyecto, ya que han contribuido su conocimiento y experiencia para llevar a buen término el mismo. Ya. Buen día con todos. Mi nombre es Jonathan Hami, integrante del equipo AMPED. Y primero quiero empezar dando gracias a la SP Ecuador Section por tener estos proyectos que ayudan a todos los estudiantes a desarrollarnos profesionalmente. También quisiera enviar un agradecimiento a Schlumberger y también a nuestros tutores Adolfo y Annalyn, que nos pudieron guiar y también compartir sus experiencias, además también sus conocimientos para la elaboración de nuestro paper. Saludos cordiales, mi nombre es Alex Lomán. Y le doy gracias igualmente a la SPE por implementar este tipo de proyectos, en el cual es muy importante conocer para la construcción de un greenfield, es decir, en un tema que nos pusimos nosotros como desafío, es decir, en un campo verde, todas las medidas necesarias en el ámbito ambiental, ya que se han presentado problemáticas tanto sociales como ambientales, en las cuales la comunidad no conoce de qué se trata en sí este tipo de proyectos, afectando en sí al área de influencia. Es importante establecer nuevas medidas para que se puedan construir un campo verde de manera sociable con la comunidad y amigable con el medio ambiente, utilizando todas las tecnologías actuales para el desarrollo del proyecto. Y es por eso que también les agradezco tanto a Annalyn como a Adolfo por los conocimientos implementados para poder desarrollar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Hola, muchas
muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es María José, del equipo Teamsters. Lo que aprendí principalmente durante todo el concurso del Lead Challenge es constancia, capacidad investigativa y sobre todo trabajo en equipo. Considero que sin mis compañeros de equipo hubiera sido imposible realizar un proyecto de este calibre y les deseo mucha suerte a todos. La industria del petróleo se fundamenta en el trabajo en equipo. Cada barril de petróleo producido en el mundo existe porque hay muchos equipos de trabajo esforzándose para que eso ocurra. Con el Lead Challenge nosotros fuimos uno de esos equipos. Lo que aprendí del proyecto del Lead Challenge es a trabajar de una manera mucho más sinérgica con mis compañeros, así como establecer una relación más fuerte con ellos. Además de cuán importante es la investigación para encontrar respuestas ante problemáticas que tenemos día a día. Para nosotros una experiencia de crecimiento profesional y también personal. Hemos fortalecido nuestra habilidad de trabajar en equipo, especialmente la comunicación y la cooperación. Es importante destacar que ha sido crucial el aporte del mentoring para el buen desempeño de estos proyectos. Hola, saludos con todos. Mi nombre es Alan López. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleos de la Universidad Central del Ecuador. Para mí, poder colaborar en el proyecto de eChallenge ha sido una experiencia satisfactoria, ya que he podido profundizar mis conocimientos técnicos en el área de estudio, además de poder afinar mis habilidades de trabajo en equipo debido a que he podido colaborar con profesionales de la academia y de la industria. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Marroquín, y el eChallenge representó para mí la oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinario de diferentes universidades y pude aplicar mi conocimiento en áreas completamente nuevas para mí. Hola, mi nombre es Brandon Cancela, estudiante de la carrera de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Central del Ecuador. Fue una grata experiencia poder formar parte del eChallenge, ya que pude compartir con personas excepcionales, tanto de miembros de mi equipo como profesionales de la industria, altamente capacitados, los cuales nos supieron brindar su asesoría para ampliar nuestro conocimiento y además para poder culminar de la mejor manera nuestro proyecto. Hola, soy Brian Mastillo, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Esta experiencia de formar parte del eChallenge ha sido enriquecedora, ya que se pudo trabajar en conjunto con grandes profesionales y compañeros de otras universidades, logrando así ampliar el conocimiento acerca del campo petrolero. Antes de presentar a los ganadores de este evento, queremos dar nuestros agradecimientos a cada uno de los equipos, a cada uno de los estudiantes por su esfuerzo, porque el trabajo no era fácil, pero bueno, gracias al sacrificio que le pusieron y también gracias al soporte de cada uno de los técnicos de cada una de las empresas, pues el objetivo se consiguió y se obtuvieron grandes resultados por lo que pudimos ver. También queremos nuevamente agradecer a cada una de las empresas que hicieron esto posible por creer en este grupo de jóvenes profesionales y en la SP Ecuador Section. Gracias a Baker Hughes, al ingeniero Iván Vergara, a Gente Oil, a Cobra, también a Repsol y parece que se me olvida un nombre por ahí. Pero bueno, gracias nuevamente a todos y bueno, vamos a esperar a que estén listos los resultados. Y bueno, la decisión no la tuvieron fácil los jueces porque todas las presentaciones fueron excelentes, ¿sí? Gracias también a los jueces por estar presentes y también por prestar su colaboración durante este evento, ¿sí? Entonces esperemos unos minutos y ya estaremos anunciando a los ganadores. Bueno, también cabe recalcar que pese a todas las dificultades que hubo en el camino, los chicos de cada uno de los grupos trabajaron de una manera espectacular. Igual quiero recalcar nuevamente un agradecimiento a todas las empresas que trabajaron con nosotros durante casi 9 meses. Repsol, a Gina Oleas, a los ingenieros técnicos, el ingeniero Polibio Alulema, a los ingenieros de Baker, Iván Vergara, a los ingenieros de Gente Oil, Silvana Pastor, también Marta Moncayo, y a los ingenieros de SLB, como los mencionó el grupo, y también un especial agradecimiento a Kimberly Montage por parte de la SPE y a todos los que contribuyeron para que este programa, este eChallenge,
fuera de la mejor manera. Ya casi tenemos los resultados listos, así que paciencia, chicos. Quería también, no sé, pedir la palabra de los representantes de cada una de las empresas que están aquí. No sé si quisieran agregar algo o agradecer. Sí, Gina, tienes la palabra. Mil disculpas, Manuel. ¿Podrías ayudarnos activando el micrófono de Gina, por favor? Listo, muchas gracias. Yo quiero felicitar a todas las personas de la SPE por esta iniciativa que realmente fue espectacular. Empezamos a trabajar hace ya casi un año en pandemia. Se veía todo muy, muy complicado. Efectivamente, los retos se han cumplido, excelentes grupos, excelente trabajo. Y de mi parte, pues no queda más que felicitar a todos, felicitar a cada uno de los estudiantes, felicitar a todos los técnicos de todas las empresas que están participando. Y pues nuevamente llamarles a hacer muchos más de estos eventos que efectivamente ayudan mucho al sector hidrocarburífero. Felicitar nuevamente a la SPE. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, para nosotros siempre es un placer y pues esperemos que podamos seguir trabajando no solamente en estos temas, sino en muchos más. Y siempre apoyando a todo el tema relacionado con la academia. Listo, eso nada más. Muchas gracias, Gina, por sus palabras. Y éxito a todos, pues mucha suerte. Veamos quién gana. Estamos todos expectantes de ver qué sucede. Sí, muchas gracias. A continuación quiero invitar a participar a las demás personas encargadas de las empresas. Por favor, si nos ayuda Marta Moncayo o la ingeniera Silvana Pastor por parte de Gente Oil. También quiero invitar por parte de SLB, por parte de Cobra y por parte de... Manuel, ayúdanos activando, por favor. Gracias. Ya. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a la SPE por tan importante iniciativa. Creo que el futuro de la industria de hidrocarburos está justamente en los jóvenes, el que ya pueda refrescarse, no solamente con los conocimientos de ustedes, sino con el empuje que tiene caracterizado a los jóvenes. Las presentaciones excelentes todas. Creo que más allá de quien gane, todos son ganadores aquí porque las propuestas han sido maravillosas. Creo que cada una de las empresas se lleva lo que es el nivel y el talento que tienen ustedes. Así que nada, agradecer. Nosotros como Gente Oil estamos muy contentos de haber podido participar. La interacción que tuvieron los chicos en la compañía y los ingenieros que apoyaron también, los ingenieros jóvenes que apoyaron al proyecto, también dieron todo de sí. Así que creo que esto es un tipo de actividad que se debe mantener y que gana el mejor, pero creo que para mí todos son ganadores y todos aprendimos mucho y ganamos con esta experiencia. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes. Le habla Manuel Vázquez, webmaster de la SCP Ecuador Section. En primer lugar, felicitaciones a todos los equipos. Lo han realizado excelente. Muchas gracias al jurado, a las empresas que están auspiciando este evento. Ya el jurado hizo todas las calificaciones y voy a pasar a compartir entonces el reporte final
en donde se va a mostrar las calificaciones de forma tabulada y al final de la última columna se verá el porcentaje final resultado de las calificaciones del jurado. No están en ningún orden, allí tendrán que revisar Byron, Anabel, los porcentajes finales y verificarán entonces el equipo ganador. Felicitaciones a todos, paso a compartir el reporte. Listo, chicos, entonces, tal como les habíamos comentado, la evaluación del artículo que se lo realizó gracias a la ayuda de profesores de la academia, este equivalía a un 70%, ¿sí? Mientras que la evaluación de la presentación equivale al 30%, ¿sí? Entonces, en base a estos criterios, la calificación total sería nada más la suma de estos dos parámetros y podemos ver que el ganador del e-challenge, el primer ganador del e-challenge, es el equipo de Eris, ¿sí? No sé si el representante del equipo está aquí. Sí, no sé si me escuchan. Sí, así es. Adelante. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya con todos. Me permito encender mi cámara, listo. Buenas tardes con todos, pues ha sido realmente todo un proceso de aprendizaje este concurso y creo que hablo por todos los de mi equipo en que estamos muy muy contentos de haber ganado. Quisiera extender un muy muy grande agradecimiento a los ingenieros que nos supieron guiar de parte de la empresa Baker Hughes. Donde está el ingeniero Juan Carlos Córdoba, el ingeniero Juan Carlos Montes de Oca, además de que también nos han puesto en contacto con otras personas de diferentes empresas, como ha sido Andes Petroleum, para poder extender aún más el proyecto con el ingeniero Alexander Albuja, de parte de la empresa, y el ingeniero Xiang Xu, un ingeniero de nacionalidad asiática. Considero que esta oportunidad que nos ofrece SPE ha sido muy fructífera para todos en general, porque cada uno de los equipos ha podido vivir la experiencia de al menos saber cómo se puede realizar un trabajo aplicado a la realidad, un trabajo que se pueda de alguna manera estar en una mayor vinculación con la industria, además de que se ha podido obtener un poco más de acercamiento hacia las personas encargadas. Creo que al final todos salimos ganadores porque el premio principal es el aprendizaje que se obtuvo de todo este proceso y pues estamos muy, muy contentos de haber ganado. Esperamos que se puedan dar más versiones de este evento y pues muchísimas gracias a SPE Ecuador, muchísimas gracias a las empresas participantes y a todos quienes han podido hacer realidad este proyecto. No sé si alguno más de mis compañeros quisiera dar algunas palabras. Muchas gracias, Alan. Muchas felicitaciones al equipo. Este es un reconocimiento al esfuerzo. No de uno, sino de todos, y pues nuevamente felicitaciones, y también a los demás equipos, porque tenemos premios para todos, aquí nadie se queda con las manos vacías. Manuel, por favor, ¿me podrías ayudar con la tabla de puntajes para decir el segundo lugar, por favor?
Muy bien, en segundo lugar, con un porcentaje de una calificación total de 80.31, de 81.58, es el equipo de ESPE. Por favor, chicos, ¿algún representante para dar el agradecimiento respectivo? Felicitaciones por todo el esfuerzo y muy buen trabajo, chicos. Muchísimas gracias, Anabel, Byron y a todos los chicos que participaron. Realmente fue una labor bastante dura que se vino realizando en los últimos 6 meses. No me queda más que agradecerle a Gente Oil Ecuador y al grupo de los Inges Junior, a Fabricio, a Christopher, a Felipe y también a Kevin, que realmente nos dieron un impulso espectacular para cumplir las metas en los tiempos requeridos. Supieron guiarnos por el camino adecuado. Nos faltó un poquito, pero bueno, esperemos que en el próximo ESPE, en el próximo concurso y challenge, la ESPE, los chicos que vienen detrás de nosotros puedan quedar igual en los primeros lugares. Y igual felicitarles a todos porque realmente las presentaciones de todos fueron bastante buenas. Creo que realizamos un trabajo espectacular, sobre todo en una particularidad tan rara como es esta pandemia. Y el agradecimiento para los jueces, igual sus puntuaciones bastante claras. Definitivamente no les quedó nada fácil la elección de los primeros lugares. Somos puntajes bastante cerrados. Y muchísimas gracias a ESPI por organizar este tipo de concursos. No sé si alguien de los chicos de mi grupo quiere dar unas palabras, por favor, para que le puedan dar paso. Hola, buenas tardes con todos. De igual manera estamos nosotros desagradecidos por la participación. Es una experiencia para nosotros y así dará que continúen para los próximos años motivando tanto a los estudiantes y así podernos desinvolucrarnos más a las industrias, dar nuestro punto de vista, nuestras soluciones. Y para nosotros sí fue muy importante una experiencia. Y de todos modos, agradeciendo tanto a la organización ESPI como también a la empresa, que fue un pilar fundamental para el desarrollo, y al equipo también en la que nos desarrollamos. Muchas gracias. ¿Alguien más por parte del grupo que quiera dar el agradecimiento? Si no, vamos a proceder con la premiación del tercer lugar. Muy buenos días, ahora se me están viendo, perdón. De mi parte, estoy muy agradecido de a ESPI y a realizar el e-challenge, ya que con esto tuvimos muchas experiencias, tuvimos contacto con la empresa, fue muy, muy grato este momento y esperamos que sigamos con esto, que sigamos con esta iniciativa. Eso, muchas gracias a todos por dejarnos participar. Muchas gracias, chicos. Podemos ver que el resultado final estuvo bastante reñido. Las calificaciones están como que cerca una de otra. Bueno, pero alguien tenía que ganar, ¿no? El tercer lugar va para el equipo Team Steers, ¿sí? Que con 80.31 consiguió su puntaje y pues el tercer lugar en este concurso. Así que felicitaciones, chicos. No sé si quiera intervenir el representante de este equipo para que pueda hacerlo. Hola, ¿qué tal? Soy Emilia, soy la representante del equipo Teamsters. Gracias de verdad a todos por darnos espacio para compartir este proyecto. Como dijeron los otros compañeros, sí fue un reto bastante grande en medio de estas circunstancias poder desarrollar un proyecto de esta magnitud con un alcance tan grande. Sin embargo, sí quisiera agradecer especialmente a la SPE por tener esta iniciativa en circunstancias adversas y también a las empresas que dieron su apoyo. Nosotros los estudiantes apreciamos muchísimo cuando se nos da esta apertura para poder aprender y poder estar un poco más involucrados en lo que
es el desarrollo de nuestra carrera y aprender nuevas cosas y estar un poco más, ser parte de la industria. Creo que eso es lo que más valoramos en mi equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. El cuarto lugar va para el equipo Petra Teamwork, ¿sí? Con un puntaje de 78.96 sobre 100. No sé si todavía tenemos la presencia de aquí del representante de Petra Teamwork. Y si quiere... En realidad agradecido con el capítulo SP Ecuador. Esta iniciativa me pareció muy buena, ya que nos permitió un vínculo entre los estudiantes y las empresas petroleras que ya tienen una trayectoria. Todas las presentaciones estuvieron muy buenas, así que las calificaciones las dicen todo. Y eso es todo. O sea, gracias. Por supuesto, mi agradecimiento a nuestro tutor, el ingeniero Marco Vergara, que estuvo en todas las reuniones, nos ayudó muchísimo con el desarrollo de este proyecto. Y a mis compañeros igualmente, que todos igual pusimos de nuestra parte para culminar el proyecto. Y un agradecimiento a todas las empresas que permitieron, brindaron una información para poder llevar a cabo cada proyecto. Muchas gracias, Cristian. Felicitaciones nuevamente. El penúltimo lugar va para el equipo de AMPED. No sé si contamos todavía con la presencia de Jonathan. Parece que ya no está más en el meeting, pero bueno, el último lugar va para el equipo Nature2Olsin, ¿sí? Es el último equipo y bueno, como les comenté, los premios van a ir para todos, pero bueno, el primer equipo va a ser el que reciba el mejor reconocimiento. Así que ya estaremos coordinando la entrega de los premios, de los respectivos premios para cada uno de los integrantes de cada equipo. Y pues nuevamente muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecer también a CREAB y a Manuel Vázquez, que ha hecho posible que este evento sea posible, y por su ayuda también durante todo este periodo donde hemos estado trabajando arduamente para llegar hasta este final, ¿no? Muchas gracias, chicos. Otra cosa que queremos recalcar por parte de la SPE, que los premios para cada uno de los equipos son pasantías, son equipos de electrónicos como tablets, son cursos de coaching y cursos técnicos. Entonces, como les comentó mi compañero, en el transcurso de la semana nosotros nos contactaremos con cada uno de los equipos para hacer la debida entrega. Y finalmente va a hablar el compañero Hugo Vázquez. Ok, bueno, gracias Anabel, Byron, por todo este seguimiento que han hecho a Lee Challenge. Es un evento que considero se está llevando, bueno, culmina con éxito. Sí, cada una de las empresas, como bueno, ya se mencionó, aportaron también con los profesionales para el desarrollo de esto y también con la premiación para motivar a los estudiantes a seguir trabajando en estos temas de investigación. Gracias a la empresa Schlumberger Gente Oil podemos tener y ofrecer al primero y segundo lugar pasantías. Al primer lugar, el equipo Eris tendrá pasantías para los cuatro integrantes en la empresa Schlumberger. Al segundo lugar tendrá las pasantías en la empresa Gente Oil, igual para los cuatro participantes. Tercer lugar, se le hará la entrega de tablets, que son los equipos que gentilmente nos donó Repsol. Tercero, cuarto, quinto y sexto, pues tendrán también los cursos de mentoría, por ahí tienen visitas técnicas con Baker y cursos de coaching con Gente Oil nuevamente y Cobra. Estos premios, bueno, los iremos entregando a lo largo de esta semana.
para que todo esté claro, ¿no? Quiero también agradecer a los jueces Francisco, Osvaldo, Jorge, Alex, muchas gracias por tomarse 2 horas y 15 minutos por estar con nosotros. Sabemos que sus agendas son muy apretadas y bueno, muchas gracias por todos. Adicional, como por ahí decía, que el SP siga realizando este tipo de eventos, pues sí, ya justamente el día de hoy se termina uno, mañana empieza otro. Un e-challenge nuevo ya en Machine Learning, donde se va a enfocarse simplemente. Bueno, vamos a manejar otra metodología, pero nuevamente bienvenidos todos, las empresas que deseen participar. Vamos ya a promocionarlo desde el día de hoy en la tarde. Y bueno, el SP siempre sigue trabajando para crear vínculos, ¿no? entre la academia y las industrias de una forma mucho más directa. Agradecerles a todos, Manuel, al equipo de CREAP, también por todo el apoyo que nos han dado. Byron, muchas gracias. No sé, por ahí tengo una pregunta de Alan. Sí, por favor. Mi consulta era si es que los equipos que participamos podríamos volver a concursar, o sea, en la siguiente edición. Sí, realmente, pero bueno, después ya cuando salga la nueva edición, saldrá un nuevo formato de participación. No es nada similar a este, tiene un cambio muy significativo, entonces quizás tengan que reorganizar sus equipos, quizás, bueno, la participación va a ser individual, en grupo, pero bueno, eso ya en los reglamentos del nuevo challenge ahí lo podrán conocer. Eso lo harán a partir de esta semana, a lo largo de esta semana también, donde saldrá ya nuestra publicidad. Bueno, entonces, Byron, Anabel, muchas gracias por todo. Jennifer, Mayra, gracias por estar acá en el soporte de todo esto. Y nada, muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos los participantes del evento. De mi parte, un gran saludo desde Perú. Buenas tardes con todos. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos. Muchas gracias y éxitos a todos los participantes. Gracias, felicitaciones a todos. Muchas gracias y felicitaciones a todos los equipos. Gracias a nombre de Baker Hughes y felicitaciones. Felicitaciones a nombre de Repsol a todos. Una linda tarde. Y felicitaciones desde Gente Oil para todos y gracias por la invitación.